Akira ya pecó Moist Moist, o sea que tan malo no es. Es bueno, es bueno. Ha mejorado mucho. Mark pecó con minúsculas. ¿Y ya empecéis a jugar? Vale. Vale, pues... pues empieza la partida. Y de momento no puedo castear porque... ah, sí, bueno, esto, espera. Esto está bien. Esto es Kiro contra... contra Mark pecó. Me parece sorprendente que el stream haya sobrevivido sin petarse. Estoy contento, estoy happy. Score... score 2. Aquí. Y esto es loser. El loser... ¿loser qué? Loser semis. Loser semis. Título. Loser semis. Semis. Claro, vamos a ponerlo en el centro porque me está tilteando bastante. Y ahora, ahora os prometo que comento la partida. Y eso. Vale. Se viene su manino. Sí, sí. Yo confío en PQ. Yo soy... soy Team PQ. Sí, tío. Porque se va a quedar conmigo hoy. Vosotros me abandonáis. Me estaba echando fuego ya MVL. 84 de daño para... para Mar PQ. La verdad es que... eso. El... está muy encima. Uy, no le da ese... ese... ese blaster a Mario. El landeo. Se espachurra contra el suelo cuando, cuando landea. Buen cross-up con Backer. Uf. Tiene que tener cuidado porque... eso puede matar. No, todavía no. Baitea esos Backers. Vuelve con Abby. Una hitbox muy poderosa. ¿Le puedo hacer U-Smash Out of Shield? Se lo diría, pero sería un poco injusto. Coaching in real time. Buen fire. Se lo ha encontrado muy bien. En esta pantalla, además, el fire va a matar bastante. Tiene que tener ahora cuidado con el Juja. Y ahora mismo está a porcentaje de atraco, Kiro. Tiene... PQ tiene todo lo que hay que tener. Uf, buena DI por parte de Kiro, porque si le hubiera enganchado ese... ese U-Air, no quiero saber lo que hubiera pasado. Bueno, puedes gimpear a... o sea, puedes robarle el borde de acero suite, pero da lo mismo. Porque tiene ese, ese botón mágico que resetea neutral. Joder, me gusta muchísimo cómo espacea PQ. La verdad, lo hace muy bien. Ahí estaba baiteando ese R2 para meterle backer. Y por su parte, Kiro le lanza 8000 backers que no golpean a PQ. Que a su vez resetea el... cuidado con ese... con ese... con esa... ¿cómo se llama? Con esa agüita. Uf, se lanzó ahí un poco y no lo puniseó. Ese... ese landing. Sin embargo, PQ la ha sabido encontrar. Ese F Smash que le ha lanzado fuera de la, del stage. 1-0 para Mark PQ. Me parece increíble que lleve casteando todo el torneo yo sentado aquí. Estoy empezando a ver estrellitas. Pero bueno, esto ya se acaba. Es el final. Sí, sí, ha ido rápido, la verdad. Yo creo que sí, pero fuera de stream. Pero Kenko, ¿qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? Vuelen a pueblo, la verdad. Esta pantalla... no sé. Sí, hombre, mata de backthrow, Mario y esas cosas. Sí, está bien, o sea, no sé. Si no le mola llevar a Kiro, que casi muere ahí, cuidado. Si no le mola a Kiro otra pantalla, no veo por qué tiene que ir... algo distinto a esto. Uf, intentaba lanzar ese Abby Out of Shield, pero está demasiado lejos como para conectar. Le intentaba leer el normal getup.
Uf, tardó un poco con ese. Con ese backer PQ. Jab, jab, jab. True combo. Uf. Tirar un backer. Efectivamente, tira un backer. Out of shield, siempre es una buena opción. Obliga a alguien a que caste, que te vas a quedar sin voz. Nah, no te preocupes, estoy bien. Sí, PQ, a ver, la que ha perdido contra Mois Mois ha sido porque ha fallado dos conversiones y ya está. O sea, el Bowser le punisea con a dos de vida, pero muy lejos del stage y pues, te mata, ¿sabes? Cero switchamos a máximo rage. Que gimpea a Mario, no llega. Ay, Dios mío. Se viene el grab a Wire. Ay, Dios. Se quedó detrás de... Bueno, se quedó, perdón, delante de Kiro. Y aprovechó para meterle ese U-Smash. Pero sí, hubiera sido gracioso ver a Zero Switch Samus haciendo sus cosas divertidas. La verdad es que le interrumpe bastante los aéreos. O sea, los aéreos de Mario interrumpen mucho a los aéreos de Zero Switch. Es bastante combo breaker. Tiene que ser muy true para que golpeen. Fire a Fire, a Wire. Que no continúa. Le mete un efectil para dejarle una posición de desventaja. Otro Fire que deja fuera. Le lee bien el salto. ¡Uf! Estaba bien pensado, la verdad, por parte de PQ. Vuelve al stage Kiro de forma stylish. Y le encuentra ese U-Smash en la plataforma. Creo que no quería landear ahí, pero se ha quedado un poco corto. 1-1 en el marcador para nadie, porque es 1-1. Siempre me pasa lo mismo. Y sí, puede que se esté lanzando un poco con los downbeats. Y deciden ir a sobrevolando. En esta pantalla Zero Suit mata bastante más. Bueno, es más. Le tiró mal ese Nair al escudo. Buen panic button para proteger el landing. El panic button de Zero Suit Samus es el útil. Ah, no, perdón, reverse Nair era eso. Otra vez, intenta ese spike. Intenta leer el normal get up. Va a quedar el escudo, pero lo perfect shieldea, cancelando el lag. Ese dash attack igual fue un poco loco. Vuelve haciendo roll, pero Kiro se lo lee. Fire a Zair. Un poquitín de daño siempre viene bien. Despiquea, pero no pasa nada porque le golpea por su parte Kiro con Backer. Ambos resetean neutral. La fiesta de los Perfect Shield. Ahí se ha posicionado un poco mal PQ, llevándose un wire. Tiene que tener cuidado. Kiro, por su parte, está haciendo un poco bastante de bait and punish. Buscando openings. Y encontrándolos. Air por parte de Kiro. Se lleva la primera stock. Un stock bastante importante.
¿Eso es true? A ese porcentaje. Parece raro. Y Mario, lo que pasa en este matchup es que Mario es relativamente pequeñito. Y... y los backers son complicados de golpear con ellos al escudo, ¿sabes? Para que no tenga la... En general es algo que cuesta bastante. O sea, no es como cualquier otro PJ, yo que sé, rollo Capitán Falcon, algunos personajes más altos. Lo mismo le pasa a Fox con el backer. Para que te salga el Chachipiruli, hace falta que el otro sea un poquitín alto. Es gracioso porque el stream va un poco... Bueno, le encuentras so wide. Y es gracioso porque... cada vez que le grabé a PQ, oigo a Kiro masear como un cabrón. Entonces... Y el stream va con un poquitín de delay. El OBS, digo. Entonces... Sé cuándo le agravé y cuándo no. Bastante gracioso. Le baitea con esos wire, escudo. Pelea de backers. Pero Suita ahora tiene que encontrar esos... ¡Uf! Mucha presión por parte de Kiro ahora mismo. Y Zero Suit, PQ por su parte tiene que encontrar esas kills. Casi encuentra, pero... landea encima de la cabeza de Mario. 2-0 ahora mismo en el marcador a favor de Kiro. Y deciden ir a Pueblo. Pueblo es más. Una pantalla con animalitos que me gusta bastante. Ah, bueno, hay un humano, perdón. Entra directamente con un grab, pero se come una pelotita de Mario. Estas partidas me están gustando bastante, la verdad. Kiro tiene un juego muy, muy, muy agro, la verdad. Mete mucha presión. Y no sé, lo hace bastante entretenido. Y por parte de PQ, me gustaría que encontrara más atracos, la verdad. Pero bueno, no se puede querer todo en esta vida. Se ha lanzado ahí con... Se está lanzando mucho con el Nair al escudo. Y es que, ¿ves? Otra vez, se lo está puniseando. Un backer, a ese grab. Parece un poco descentrada ahora mismo PQ, pero bueno. Ojo que si encuentra esa conversión mágica... Oh. Espera muy bien a la finta. Buen grab. Baiteando con ese posible backer. Y haciendo un grab al final. ¿170 para hacer el sweep? Podía... O triunfar o suquear mucho ahora mismo este personaje. Pero creo que Kiro es consciente y no quiere que encuentre PQ esa cadena de wire a muerte. Encuentra ese backer, o sea, backthrow, perdón, que va a matar. Dándole una ventaja considerable a Kiro. Que tiene que mantener su juego, la verdad, porque no. Le está funcionando, ¿no? Ahora mismo. Pero bueno, no todo está perdido. Recordamos que Zero Suit es la reina de las comebacks. Buenos combos por parte de Kiro. Mucho daño, mucho porcentaje. Y ese Abby... ¡Uy! No va a ser suficiente. Creo que le enganchó un poquitín mal. ¡Oh! Tiene que encontrar ese downbeat, pero... Uy, ese backer, sí, ahí sí que va a matar. Bien visto, la verdad, por parte de PQ.
Cuidado ahora con los grabs por parte de Mario. Necesita un poquitín más de porcentaje para poder atracar, creo yo. Obviamente, Kiro no se va a comprometer ahora muchísimo, porque no ganaría nada haciéndolo, la verdad. Y bueno, esto pinta bastante complicado para BQ, que tiene que encontrar esos openings pequeñitos en el juego de Kiro. Ya no sé ni lo que está diciendo. Perdón. Es que me distraen cosas. De la pantalla. Ay, Dios mío, eso mata. ¡Uf! No mató. Me sorprende. Alex me hubiera matado. Top player privilege. Me había emocionado de momento. Pero eso sí, que PQ tiene que encontrar esos openings. Baiteando y demás. La verdad es que lo está sabiendo aguantar bastante bien ahora. Está sabiendo remontar, pero eso sí, eso va a ser el fin para PQ. Que se queda fuera. Lamentablemente. Y bueno, avanza Kiro en la bracket.